Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según nos ven ustedes, porque pueden verlo ustedes en el canal de YouTube a cualquier hora del día. Si no ven ustedes de la tele municipal, pues a mediodía o por la noche, ¿eh? Pues nos vemos a hacer otra recetita aquí en la taberna Ciudad Platero de Mario Siliadora, ¿ven? En el paraíso gastronómico de los celíacos, otra recetita de cocina clásica, ¿eh? Vamos a hacerle una purusalda, un plato ya muy antiguo, un plato que está exquisito, ¿eh? Antes de que llegue la primavera, pues lo podemos comer calentito, ¿vale? Bueno, el plato es muy simple, lleva solamente, digamos, la base es puerro y patata y cebolla, pero bueno, después ya le podemos meter zanahoria, le podemos meter calabaza, bien, podemos coger otra variante y agregarle algunas cositas más, ¿no? Nosotros le vamos a poner, por supuesto, aceite de oliva virgen extra, cebolla, patata, zanahoria, puerro, ¿vale? Por supuesto, sal. Y lo vamos a hacer con un caldo que hemos hecho de pollo, ¿vale? Puede ser caldo de pollo, caldo de cocido, caldo de verdura, ¿no? Que esté sabrosito, que no sea agua. Hombre, el agua está bien, pero vamos, si la condimentamos mejor con caldo, pues va a estar mejor, ¿no? Pues vamos a empezar la receta encendiendo el fuego. Aquí. Ahí está. Y vamos a poner el aceite. Lo primero que vamos a hacer es freír la cebolla. Ahí, como un vaso de aceite. Ahí, como 100 mililitros más o menos. Así, aceite de oliva virgen extra, que es salud, ¿vale? Ahí está, en esta ocasión lo vamos a usar de baena, aceite de baena, ¿vale? Bien, y vamos a picar la cebolla, así más o menos picadita, no hace falta demasiado, pero que esté picadita, así. La cortamos fina, la primera tanda, así, y después ya es muy fácil que nos quede muy fina, ¿vale? Así, despacito, y ahora así, pues finita otra vez, despacito, así. Despacito, despacito, que no tenemos prisa y no nos cortamos los dedos, ¿vale? La última lo que giramos. Así. Como esta cocina de inducción es muy rápida, aunque no esté el aceite muy caliente, eso lo vamos a poner ya, ¿vale? Que no, no le perjudica, vamos. Así. Así. Bueno, a ver. Ahí. Vamos a quitar esto aquí. Ahora lo utilizaremos. Seguimos con la otra cebollita, así despacito. Sin correr, así, ahí, así. Con el cuchillito, a este cuchillo le llamo su cuchillo cebollero. Principalmente, no es plano y cuando cortamos la cebolla, el final se nos queda sin cortar. ¿Eh? Cortamos aquí, pero al final se nos queda enlazado, sin cortar, ¿vale? Por eso el cuchillo cebollero. Ahí. Divino. Así, picadito, picadito, muy despacito, ¿eh? Así, ahora lo último, giramos y también picadito, ¿vale? Muy bien. Y a la olla. La olla que ya va a estar hirviendo, sofriendo, vamos en este caso. ¿Bien? Le vamos a echar un poquito de sal, pero le vamos a echar un poquito de sal que tengo yo aromatizar, perdón, con azafrán, azafrán de la Mancha. Este, nosotros en vez de traer el bote, cuando acabamos el azafrán, lo que hacemos es que le metemos sal de escama, nosotros usamos de sal de aquí de vaina, sal de escama, y le da un aroma impresionante, ¿vale? Y le vamos a echar aquí un poquito para que le ayude a sudar la cebolla y a sufrirse mejor, ¿vale? Después la pondremos a punto de sal, esto le da un aroma espectacular. Reciclamos el bote y aprovechamos estos aromas que hombre, si hay azafrán de aquí, de la Mancha. Hay azafrán por ahí de Turquía que viene, pero eso no da el aroma que da este azafrán. No creo que valga para eso. Por lo menos con el bote vacío. Ahí. Bueno, queremos por aquí. A ver si quieres andar esto por aquí. Bien. Bueno, pues como esto se tiene que ir sufriendo, mientras vamos a cortar. Ya he cortado yo los puerros, ya están cortados. Vamos a cortar la patata, que lo que vamos a hacer es chasquearla, ¿vale?
a chasquearla así, vamos a romper así, para que todo el saborcito se le meta por dentro de los poros que estamos rompiendo, ¿sí? Ahí. Así. Ahí está. No demasiado gorda, ni demasiado chica. Así. 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 Y así. Vamos con otra. Esto se llama chasquear la patata. Por el sonido que hace, vamos. Un chasqueo. Ahí. Ahí. Así. Pero no hacerlo demasiado grande. Es un patatón. Una patatita. Ahí. Así. Vamos por la última. Así. Un plato muy rico, muy fácil, muy barato. ¿Eh? Muy barato, muy barato. Así. Así. Ahí le damos. Este no quiere chasquear. Vamos por la mitad. Y ahora sí. Bien. Ahora, la zanahoria. La vamos a cortar más con este cuchillo. La cortamos por la mitad. Y la vamos a cortar así en media luna. Un poquito más pequeña que la patata. Le voy a dar una vueltecita a la cebolla. Ahí, que nos dure un poquito. Más que no dure, que se poche, ¿vale? Que se vaya pochando, pochando, pochando. Uy, tiene aroma del azafrán, huele, que huele rico, rico. Ahí, la vamos a dejar aquí, un momento. Ahí. Ahora, la otra. Así, media lunita, no hace falta que sean tan grandes como las patatas. También. El poro sí se lo he puesto grandecito, porque después eso se queda muy ternido, ¿vale? Y se queda muy bien, no se nos deshace demasiado, ¿vale? Bueno. Esto yo creo que está ya, ¿eh? Para meterle como poco el puerro. Lo vamos a meter ya. Ahí. Ahí, el puerrecito. Y ahora el resto. Ahí está, a la olla. Qué buena olla de porosal que nos va a salir. Bien. Ahora vamos a poner perejil, que tengo aquí preparado para dar unos cortecitos. Así, todo ese perejil lo voy a poner. Entonces, perejil, vamos a poner también en la ollita ahí. También va a aromatizar mucho. ¿Vale? Vamos a poner sal. Le voy a poner sal de esta de. Se merece hoy. Sal de aromatizar. Un poquito más. Bueno, esto ya me la guardo para otra cosita, hoy que me huele. Bueno, cuando se va a hacer, meto otra vez. Sale aquí, que todavía tiene esto bastante aroma. Bueno, pues la voy a cubrir de caldo. Yo lo caldo de pollo, pero podría ser de verdura, vamos, de caldo del cocido. Yo lo voy a cubrir de caldo de pollo. Así. Y la vamos a tener hirviendo. Yo calculo que unos 18-20 minutos. De todos modos, yo los voy a poner aquí, en esta olla, en este fuego, para poder ir haciendo aquí. La voy a tapar ya que empiece a hervir, un poquito más de caldo porque va a consumir. Así, así, sí, sí. Así, la voy a poner la tapadera. Cuando rompa a hervir, le voy a poner aquí en este fueguecito, que es un poco más flojo, y yo voy a seguir guisando, para no perder el rato aquí mirando nada más que la purusada, ¿vale? Y nos vemos ya mismo para emplatar casi. Venga. Bueno. Pues 25 minutos ha estado esto hirviendo y ya está divino. Lo voy a probar de sal. Una cucharita grande. A ver cómo anda. Un poquito soso. Le vamos a echar sal, pero de esta, como he dicho, de que tengo yo aquí en el bote de azafrán de la Mancha,
que le da un aroma exquisito, ¿vale? Vamos a echar un poquito así, un poquito más, que le va a dar un aroma estupendo. Nosotros vamos a poner la cruzada, normalmente se come así sola, ¿eh? Pero que si ahí le cocemos en los últimos 5 minutos una tajadita de bacalao o le quefamos un huevo, pues está también divino, ¿eh? Está divino de la muerte, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo está esto, divino. Bueno, bueno, no le hemos tocado para nada. La patata súper tierna, la cenoura también, está divino. Entonces, vamos a poner un buen plato hondo para comernos con cuchara. Ahí. Vamos a quitar esto un poquito, que nos dé un poquito de color. Ahí, la zanahoria está también súper tierna. Súper, súper tierna. Ahí. Un plato divino. Barato y sano. Lo importante, ¿eh? Bueno, pues con este platito de Prusaldo nos despedimos de ustedes, pues hasta la semana que viene. Si quieren vernos ustedes antes, nada, en el canal de YouTube Manolo Bordallo, ahí estamos nosotros. Venga. Buenas tardes, gracias. Thank you.